Bueno, ahí tiene un arma. Le disparó a una persona. La dejó lastimada. Otra vez el audio de la desesperación. Hoy en Longchamps vimos cómo los vecinos a los gritos trataron de salvar a alguien. Ahora vemos a dos personas armadas. Llama a la policía y llama a la ambulancia. ¡Qué locura! Le pegaron en la pierna. Esto es en General Rodríguez, zona oeste. La misma zona que ha tenido los narcopolicías. Sí, exacto. La cuestión es que estaba pidiendo a gritos que llamen a la policía y ojalá la policía no esté en connivencia con los delincuentes. Va, en zona oeste ha sucedido eso, ¿no? Ahí se escapan los ladrones. Se escucha todo, ¿eh? ¡Llama a la ambulancia! ¡Te pego un tiro! Tengo un tiro en la pierna. Son los gritos del horror, de la desolación. Bueno. Pero ¿saben qué? Son los gritos de la desprotección, del desamparo, del ciudadano que hace todo bien, va a su casa creyendo que está seguro y termina baleado y solo. Cecilia Insinga, información y testimonios. Guille Lore, ¿cómo están? Muy buenos días. El grito de este hombre es el grito del miedo, porque está en su casa arreglando el quincho. Sábado, 1:00 p.m. y de repente se le meten dos delincuentes en la casa que se estaban tiroteando con la policía porque venían de robar la casa del fondo de este hombre. Utilizaron el parque de este señor para saltar y escaparse de la policía que los estaba rodeando y le disparan. Un disparo en la pierna, certero, que lo deja este hombre tirado, no solo gritando, desesperado, y los delincuentes que siguen en su vida, siguen escapándose. Todo empezó 1:50 p.m. en Sur Solar al 140. Estamos a 2 cuadras de acceso este donde ocurrió ese robo. Los delincuentes entran, ven una reja abierta y había adentro de esa casa una mujer con su papá y 4 menores de edad, ¿sí? Chicos de entre 5 y 12 años adentro de esa casa preparando el almuerzo. Los delincuentes logran reducir a todas estas personas. Además había un albañil que estaba trabajando haciendo un paredón. Los meten en el baño y a partir de ahí empieza la secuencia del robo. La chica que se mete dentro del baño con sus hijos logra tener su celular. Entonces saca el celular y le avisa a su hermano que se había ido unos minutos antes de la casa que la estaban robando. Es el hermano de esta chica el que se acerca a un puesto policial que está sobre acceso este y les avisan, nos están robando. Por eso es que la policía aparece tan rápido y que había un auto de campana en esa casa y cuando se ve a la policía encima empieza a alertar a los delincuentes que estaban adentro. Los delincuentes estaban adentro ya rodeados, no salen por la puerta principal, salen por el fondo y por eso es que balean a este hombre y ustedes escuchaban los gritos, que en realidad no era quien estaba siendo robado, sino que estaba en su casa y de repente le aparecen los delincuentes escapándose por los fondos. Logran escaparse después del disparo los delincuentes, ya la policía estaba en el frente de la casa, detienen a uno de los 3 delincuentes y sigue la secuencia de los delincuentes escapándose. Y ahora vamos a hablar con Adrián, que lo voy a sumar, que estamos en su casa, que es la casa precisamente robada, que Adrián sigue persiguiendo a los delincuentes y termina ya con la policía atrapando a los delincuentes a 5 cuadras de este lugar, en una plaza. Buen día. Hola, Adrián, ¿cómo gracias por recibir. No, por favor. Bueno, toda una secuencia que parece de película la que estamos con. Mira, esto pasó el sábado a 1:00 p.m, ya no respetan horario ni nada. Estaba el albañil trabajando, estaba haciendo la mezcla. Esta pared es la que estaba levantando. Claro, estaban levantando para cerrar porque ya tuvimos 3 series de robos consecutivos. El primer hecho tuvieron 3 horas, le hicieron cocinar milanesa a mi hija, todo. La segunda vez me estuvieron esperando a mí, arrancaron la reja y ahora entraron a 1:00 p.m. Yo estaba en la pieza como nunca, jugando la play con mis nietos. Y escucho a mi hija que dice, pará, dice que están los nenes, hay nenes. Cuando yo quiero mirar, ya lo tenía un pibe más o menos de 23, 24 años, con una itaca, teñido de rubio, apuntándome. Tenían armas largas, además, 9 milímetros, claro, escopeta. Una itaca, yo lo que veo es una itaca, y el otro, que estaba todo vestido de negro, tenía una pistola. En eso, cuando la meten a mi hija al baño, con todos los nenes, y mi hija tenía el celular, que no se dieron cuenta ellos. Eso fue lo que nos salvó.
Mi hijo se había ido 10 minutos antes, porque cuando entra dice, ¿y el Bora? Y no, digo, el Bento. Me dice, ¿el Bento herido dónde está? Me dice, ¿cuánto tarda en volver? Le digo, no, va a tardar. Le digo, pues se fueron a comprar. Me dice, bueno, dame la plata, la meten a mi hija al baño. Mi hija en ese momento llama a mi hijo, que estaba en la gomería de un amigo. Mi hijo viene a fondo, se queda en el puesto policial. Viene Pablo en una camioneta Ranger gris y baja un móvil de Vial. ¿Cuánto estamos del puesto policial? Y más o menos 250 metros. ¡Ay, no más! Esto habla de la total impunidad con la que se manejan, ¿no? Los delincuentes, porque estás a 200 metros. No hay nadie. Ahora puedes ir y contactar que no hay nadie en el puesto ese. Bueno, en eso el del Voyage gris que estaba acá le advierte, ya habían cargado una hidrolavadora, la Xbox del nene, en el auto, claro. Una mochila de mi hija. Y salían con todas las cosas que la tuvieron que dejar acá porque el chofer del Voyage le advierte que venía la policía. Ahí viene la gorra, le grita. Entonces quiere arrancar y mi amigo Pablo en la camioneta los encara y cuando lo quiere esquivar, mi hijo lo corta al auto y se meten a la zanja acá, a unos 80 metros. Y ahí baja un policía, quieto, tírate al piso, ahí donde tira un arma, un 32, me parece un plateado. Que yo después cuando vengo lo veo. Y yo veo desde el baño, de la ventana del baño, que viene un policía de celeste por el pasto de la colectora. Y ahí escucho los disparos. Que mi hija me dice, no salga. ¿Cómo no voy a salir? Le digo, está Ramiro afuera. Correte, salgo yo, lo primero que veo, el auto gris. ¿Mi hijo? Claro, mi hijo. Que se había ido en el Bento. El auto gris en la esquina, 80 metros, y un masculino tirado en el piso. Yo le pegaron un tiro a mi hijo. Salgo corriendo, medio llorando, yo desesperado, a lo que mi hijo me dice, no, gordo, estoy acá yo. Digo, bueno, correte. Me subo al Bento y lo salgo a perseguir yo. Y escucho una detonación atrás. Cuando doblo a la esquina y doblo de vuelta, la señora del vecino a los gritos, y habían dos patrulleros que venían conmigo y se quedaron ahí. Yo sigo. Llego al negocio que está acá atrás de mi casa y un camión de gas. Me dice, buscás dos, enfierrado. Me dice, doblaron en la esquina, a la izquierda para adentro. Empezaron a correr por el barrio con el arma en la mano, amedrentando a cualquiera que se les cruzaba. Una de la tarde un sábado. Exacto. Entonces yo voy y le hago señas a los patrulleros que me sigan. Iban para el otro lado. Doblo y ahí los veo, y los visualizo. En la esquina doblan de vuelta a la derecha. Doblo yo cuando estoy llegando, van doblando a la izquierda. Y ahí dos, que le agradezco a dos policías femeninas, que me siguen. Y ahí vos ves en el video que yo llego primero en el auto, el patrullero atrás. Escucho, tirate al piso, reducen al de negro que tire un arma 10 metros antes, enfrente de la casa del intendente de Rodríguez. Y el otro... Captan el arma. Claro. Y el teñido de rubio se mete arriba de la plaza y yo subo con el auto arriba de la plaza. Ahí se vuelve y la otra oficial rubiecita lo detiene. Bueno, imagínate. Los quería matar yo. Me dice, vos estás loco, después me dicen, ¿cómo lo vas a correr estando armado? Mi hijo me decía, pará que te van a tirar, no me importa más nada. Apuntaron la boca a mi nena que está ahí, de 10 años, que la podés filmar, mira, está ahí jugando, mis nietos, mi hija, y no se puede vivir más. Vino el intendente inclusive y les dijo, y se tienen el auto identificado, los chorros vistos en otros hechos, las filmaciones, ¿dónde están las órdenes de allanamiento? No, jefe, y si todavía no las entregaron. O sea que mataban a uno. Sí, Lore, te escucho. ¿Le hicieron hacer una milanesa encima a la mujer? O sea... En otro robo, en el robo anterior. En el robo anterior fue similar, entraron y hicieron que tu hija cocinara. Ese fue en el primer hecho. Estuvieron tres horas. En el segundo yo llego con mi hijo en el auto y tardaban en abrir. Yo no me doy cuenta, porque ellos ya conocían, porque se trababa un poquito la cerradura, mi hija lo abrían y me estaban esperando adentro. Claro. Y ahora, bueno, entraron a la 1 de la tarde. Una pregunta, vos ahora que ya están detenidos, ¿tenían antecedentes? ¿Te dijeron algo? Supuestamente lo que dicen que tenían pedido de captura. ¿Tenían pedido de captura? Sí, y aparte el mismo intendente, adelante mío, les dice a la policía que el Boyá ya estaba buscado y lo estaba siguiendo la DDI. Y ya estaban identificados estos mismos sujetos en otros hechos. Pero lo que no entiendo, lo que no me da a mí, es por qué no los detienen. La misma impotencia que tenía el intendente. Y supuestamente la policía dice que no le habían llegado las órdenes de allanamiento. Pero, si yo te sigo a vos y veo este auto que anda en hecho, ¿cómo te voy a dejar libre que sigas robando? Por lo menos pongo un auto a 200 metros y te sigo dos días, tres días hasta que venga la orden de allanamiento. Porque acá no había nadie. Vos fijate que siempre es lo mismo, de una vez que vos los agarrás, porque lo agarramos nosotros.
lleno de patrulleros, jefe distrital, jefe departamental. Pero ¿y después? Gracias. No, por favor. Pero te invito a que vayas al puesto. No hay nadie. No hay nadie. Muchas gracias. Gracias. Mira, Lore, vamos a salir de la casa de Adrián y te voy a mostrar para que veas a dónde él nos señalaba que estaba el puesto, porque estamos a la vera, al costado, de acceso este, ya a la altura de General Rodríguez. Él dice que el destacamento está a 200 metros allá donde está, ahora te lo va a mostrar el Tano Zambrani, que es donde está el peaje, imagino que debe ser ahí, esos 200 metros que está el destacamento. La realidad, Lore, es que esto muestra la total impunidad con la que se manejan los delincuentes en este corredor de acceso este que nos hemos cansado de cubrir hechos de inseguridad y en tantas otras partes, de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque roban a 200 metros de la policía. Entraron tres veces a esta casa, habiendo menores, con total ensañamiento, se escaparon a los tiros en el medio de la plaza. 1 de la tarde de un sábado, y descartan el arma, la tiran en la puerta de la casa del intendente. Un auto que tenía pedido de captura y 3 delincuentes con antecedentes penales. Y que los termina deteniendo la policía porque este vecino, este del dueño de la casa, se involucró y los empezó a perseguir él mismo. Porque lamentablemente estamos cansados de hechos en que roban, se escapan a los tiros y no los detienen porque la policía no los termina persiguiendo o esa persecución termina en la nada. Bueno, en este caso fue él, el vecino, el que se puso a la persecución al hombre y los terminó encerrando para que los detengan.